La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El Salmo 45 es una profecía de las bodas del Cordero, cumplida en Apocalipsis capítulo 19. Lo que tenemos por delante en nuestro estudio de hoy, en el Salmo, son los votos de la novia. Oye, hija, y mira y inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Estoy en Salmo 45, versículo 10. Esta es la entrega, los votos de la esposa, de la novia del Cordero. La reina comprometida con el esposo, olvidando su pueblo natal y la casa de su padre. Versículo 11. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Responde el rey a su entrega de la novia, quien es recibido como señor, adorado por ella. Toda la vida pasada es en el pasado. Cristo ve hermosura en la entrega. Deseará el rey tu hermosura cuando ella incline su oído, olvide su pueblo y la casa de su padre y se dedica al Señor. Y él tenía señorío sobre su vida, un señorío completo. Versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Vemos las hijas, los hemos visto de Tiro en Isaías 23, versículo 17 y 18. Habla de cómo las riquezas de Tiro serán entregados al pueblo de Dios. Y sabe que hallamos discípulos
en Tiro, en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 3 hasta 6. Pablo los visitó, ellos aprovechando en Tiro de cosas, de regalos eternos. Los reyes del Oriente, acuerde, vinieron a adorar al rey en Mateo capítulo 2. José y Nicodemo eran personas ricas, parte del Sanedrín de los 70 de Jerusalén, que no estaban de acuerdo con los consejos del concilio de crucificar al Cristo. Ellos llegaron a ser discípulos de Jesucristo. Así que había personas de la más alta categoría que fueron arrestados, podemos decir, del Espíritu Santo y recibieron y creyeron en Cristo. José de Arimatea, Nicodemo, que le visitó de noche, los reyes del Oriente, que vinieron desde lo lejos buscando el rey de los judíos, el Mesías, la persona más, la persona más necesaria para la humanidad que nació en Israel. Vinieron los reyes del Oriente. Hay otros en la Biblia, gente distinguida, que se hicieron discípulos creyentes en Dios. Nabucodonosor, el gran emperador. Ciro, el persa, que también fue un creyente en Jesús, en Dios. Por medio de lo que vemos en Isaías, en las profecías, vemos como Ciro se fue hecho un siervo de Dios. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Estamos con vosotros una vez más, basándonos confiadamente en la Biblia, en este estudio. Si otros no quieren creer lo que dice la Biblia, nosotros sí queremos creer. Si otros han tirado la Biblia a un lado como un libro antiguo, anticuada, nosotros lo tenemos enfrente como la palabra viva, que vive en el siglo XXI y podemos basarnos confiadamente, y eso es lo que estamos haciendo, en la Biblia. Hemos estado en el tema de las bodas del Cordero para que nos sirva de motivación en estos días. Es una motivación, prepararnos para las bodas del Cordero, como nos habla en Apocalipsis 19, como nos habla Salmo 45. Esto nos motiva de estar preparados para aquel día que acontecerá en el cielo, mientras que nosotros vayamos preparándonos aquí en la tierra. Las bodas del Cordero acontecerá después del arrebatamiento de la iglesia. Pero los demás de los temas de los cuales hemos hablado, nos han hablado de los tiempos presentes y lo que está pasando en nuestros días. Lo vi conveniente tener esta motivación de lo que pasará después. Pero los demás temas son de cosas que que podemos ver cumpliéndose en la tierra en el día de hoy. Ahora queremos hablar de dos cosas que acontecen justo antes del arrebatamiento. Una de ellas es la apostasía y otra es un mover del Espíritu. Una apostasía, un mover del Espíritu. Acontecimientos opuestos uno del otro. Posiblemente tendremos tiempo a hablar sobre el advenimiento del anticristo
en este estudio, sino hoy en el siguiente. Empezaremos hablando del Salmo 45, como ya hemos hecho, y vamos a estar en los últimos versículos de este Salmo. Hablaremos de la santidad que sigue en pos de la iglesia. Hablaremos del gozo cristiano y la gran misión de la iglesia. Y hablaremos de dar gloria a Dios, lo que es lo esencial y lo más importante por toda la eternidad. Muy bien. Si tiene tu Biblia a la mano, ábrelo a Salmo, capítulo 45. Si tú estás fuera de la casa y tienes el teléfono, el móvil en tus manos, quizás tienes una Biblia en el móvil. Y si no lo tienes, te recomiendo que lo pongas ahí para que puedas estudiar donde quiera que esté, como en este momento, ¿verdad? Abrir en el móvil la Biblia y abrirlo a Salmo 45. Vamos a empezar con el versículo 14. Empezaré diciendo, como hemos visto en el versículo 13, dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. La hija del rey, la hija de Dios, la novia de Cristo, de esta está hablando el Salmo. Pero lo que me importa en el momento es hablar del brocado de oro. Dice: de brocado de oro es su vestido. Quiero hablar del oro un momento. Lo que simboliza en el Salmo y lo que simboliza siempre el oro. El oro es usado para describir lo que viene de Dios. Lo mejor de metal que nosotros conocemos en el mundo es el oro, es el más costoso. Y por eso la Biblia explica que el oro viene de Dios. Son las cosas del cielo, son las mejores cosas, son las más valiosas cosas de que conozcamos. Lo que Dios da son los dones espirituales de oro. Lo que viene de los cielos es lo mejor. Es comparado al oro. Ahora, la Biblia ilustra en algunas partes que el bronce es la obra de los hombres y no puede alcanzar el valor que tiene el oro. Vamos a tomar un ejemplo. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 26. Habla del hijo de Salomón. El reino fue dividido por culpa de este hombre y 10 tribus quedaron con otro rey. Y el hijo de Salomón quedó con solamente 2 tribus. Fuera Judá y Benjamín. Luego se dividieron y bueno, este rey tuvo problemas durante todo su reino. Dice que entraron en Jerusalén los enemigos y tomaron los tesoros de la casa de Jehová. Estoy leyendo ya de primero de Reyes 14, versículo 26. Y tomó el enemigo los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó, escucha, esta es la parte que quiero que prestamos atención. Todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Robaron los escudos de oro. Ahora, versículo 27. En lugar de ellos, los escudos de oro,
el rey Roboam, el hijo de Salomón, hizo escudos de bronce. ¿Ve lo que estoy diciendo? Que uno representa algo que es de Dios, hechos por hombres de Dios, como regalos de Dios a su reino, pero fueron robados lo mejor. Y en su lugar, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y el último versículo que vamos a leer dice: cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Ahora imagínate, piensa un poco sobre lo que está pasando aquí. El rey, cuando entraba en la casa de Jehová, allí Salomón hizo todo cubierto de oro, algunas cosas del oro puro. Y los escudos eran así, escudos de oro. Pero ya que fueron robados, había escudo de bronce. Y cuando el rey Roboam entró en la casa de Dios, entró con los escudos de bronce. ¿Estáis viendo conmigo lo que está aconteciendo espiritualmente en el templo? Porque este tiene un significado espiritual y es muy importante. Lo del bronce puede ser bonito, pero no es un sustituto para el oro. Y estamos hablando de la casa de Dios, estamos hablando de las cosas de Dios. Y lo que sirve en la casa de Dios. Estoy hablando de una casa espiritual. Y lo que nos vale en esta casa espiritual son las cosas, las dádivas del cielo. Y no las construcciones de los hombres. El bronce. Los hombres arreglan cosas muy bonitas, fabrican cosas muy bonitas para usar para Dios, pero no puede ser un sustituto para lo que Dios nos manda desde el cielo. Este es el punto aquí. ¿Lo está captando? ¿Cómo es que en nuestros días se oye hablar mucho de la cesación de los dones del Espíritu, por ejemplo? Ya no existen en la iglesia, dicen. Y bueno, quizás están hablando la verdad de decir que no existen porque ellos no creen en ellos. Creen que han cesado el oro de los dones del Espíritu. ¿Y qué está poniendo en su lugar? Esa es mi pregunta, siempre lo pregunto. ¿Qué hay en lugar de los dones del Espíritu en la casa de Dios hoy en día? ¿Qué es el sustituto? No importa lo que sea, es bronce y no es de oro, porque solamente lo que viene del cielo es del oro. Y debemos apreciarlo, debemos conservarlo y debemos estar, si no los vemos entre nosotros, debemos estar rogando a Dios que Él derrama de nuevo su Espíritu Santo con los dones. Y quiero decir, todos los dones. Yo temo que lo que el hombre ha dado como sustituto para el oro de Dios son los talentos humanos. Y son muy bonitos. Y hay muchas personas con muchos talentos. Los que puedan hablar, ¿verdad?, con fluidez. Los que puedan predicar muy bien. Y los que puedan cantar muy bien. Y los que pueden negociar
Muy bien. De modo que queremos lo mejor de los hombres porque hace falta un sustituto para la obra de Dios. Y les estoy diciendo que esta es una tristeza horrenda en nuestros días que está cumpliéndose. Vemos en la Biblia que Dios usa lo que no es para avergonzar lo que es. No tenemos los talentos de los hombres, la fuerza de los hombres, la sabiduría de los hombres en la iglesia primitiva. Pablo lo dijo en el primer capítulo de 1 de Corintios, dijo que no hay muchos nobles entre vosotros, no hay muchos sabios entre vosotros, no hay muchos fuertes entre vosotros, porque Dios ha usado las cosas débiles para avergonzar a los fuertes y las cosas insensatas para avergonzar a los sabios y lo que no es para avergonzar lo que es. ¿Sabe qué? Lo que no es y lo que es insensato y lo que es débil necesita el poder de Dios. Lo que es sabio, lo que es fuerte, lo que es, no necesita de Dios, o cuando menos. Ellos piensan que no necesitan de Dios porque tienen todo lo que ellos quieren tener. Como la iglesia en la Odisea decía, no tenemos necesidad de nada. Fue una desventaja y no estaban viendo las cosas como eran porque Cristo les reveló que no era como ellos pensaban, sino que ellos eran desnudos, débiles, no, y ciegos. No tenían lo que pensaban tener. No tenían con qué servir a Dios. Porque se sirve a Dios con cosas de oro, que cosas que han caído del cielo. Me encanta la pequeña canción que dice: dame gozo y gozaré, dame amor y amaré. Sí, todo tiene que proceder primeramente del cielo. Y entonces amamos con el amor de Dios. Gozamos con el gozo del Señor y no lo de los hombres. Desconfiamos en el bronce. La hermosura del bronce no es sustituto para el oro de Dios. Que Dios nos dé el oro desde el cielo otra vez, que nos tenga misericordia. Porque somos miserables intentando de servirle con las herramientas del hombre. Este ejemplo que tenemos en Reyes, primero de Reyes 14, desde versículo 26 y 28, y puedes leer algo más en esos lugares, esas porciones de las Escrituras. Pero tómalo. Apúntelo. Primero de Reyes 14, 26 hasta 28. Os doy esto. Puede buscar otros lugares donde habla de lo mismo. Del bronce en lugar del oro. Y recuerda lo que significa eso. Yo quiero leerlo otra vez. Vamos a verlo otra vez. Primero de Reyes 14, 26. Y Roboam tomó los enemigos. El enemigo tomó los tesoros de la casa de Jehová. Lo robó el diablo, podemos decir en términos espirituales. El enemigo es Satanás. Y es Satanás que ha robado los tesoros de
oro de la casa del Señor, con sus doctrinas falsas, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho bajo la bendición de Dios, amigo. Y sigue el siguiente versículo. En lugar de ellos, hizo el rey Roboam lo que se hacen los hombres en la iglesia hoy. Roboam hizo escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, en la presencia de Dios, los de la guardia los llevaban los escudos de bronce hechos por Roboam y los ponían en la cámara de los de la guardia. Acuérdese la lección, porque en nuestros días se está haciendo lo mismo en la iglesia, diciendo, engañados, que ha cesado los dones del Espíritu. El diablo lo quisiera. El diablo lo quisiera. Que se quitara toda la obra sobrenatural de Dios, de la iglesia. El diablo quisiera que los dones del Espíritu no apareciera en las reuniones de los santos. El enemigo los ha robado los escudos de oro, y el hombre ha puesto en su lugar escudos de bronce. Créemelo, créemelo, esto está pasando en todo el mundo. Mientras que la iglesia que cree en estas cosas va en la dirección de la apostasía. Este es el tema de hoy. Versículo 14 ahora, Salmo 45. Con vestidos bordados será llevado el rey al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. La virginidad de la santificación y la justicia andan en pos de la iglesia. Cosas ricas, hermosas, compañeras suyas serán traídos a ti. Además, está hablando de personas convertidas nuevamente, que son llevados al novio. Este tema tenemos muy claro en el Nuevo Testamento. Habla del novio y de la novia. Habla de las bodas del cielo. Esto todo va relacionándose en el Nuevo Testamento porque son realidades. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es su novia. Y Pablo lo reconoció. Y Juan Bautista lo reconoció. Bien, serán traídos, versículo 15 ahora. Estamos en Salmo 45, si no has escuchado. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Aquí se habla de alegría y gozo. Fruto del Espíritu, ¿no es así? El fruto del Espíritu no es tristeza. El fruto del Espíritu es gozo en su presencia de Dios. Hay plenitud de gozo. Entra en el gozo de tu Señor, nos dicen los evangelios. En la presencia de Dios hay un gozo puro y nada de tristeza. El cristianismo nos trae un gozo incomparable.
Entrarán en el palacio del rey con el gozo de la salvación. Y después del gozo de la salvación que recibimos aquí en la tierra, pero no en su perfección, porque aquí hay muchos enemigos y porque aquí hay muchas tristezas que aguantar, será seguido el gozo del cielo. Seguirá el gozo del cielo a la iglesia. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y dijo a su padre que quisiera que los que habían creído en él, que el padre había dado al hijo, estén con él en su gloria en el cielo. Es el deseo, es el anhelo de Cristo. Versículo 16. Y quiero concentrarme en este versículo, en este estudio. En lugar de los padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Mira la situación presente. En lugar de los padres serán tus hijos. Ahí ha dejado la casa de su padre, todo lo viejo. Ahora, no estoy diciendo, para aclarar, no quiero que nadie entienda que hemos físicamente abandonado a nuestros padres. A ellos debemos cierto honor, aunque no sean cristianos. Pero en nuestro corazón, en nuestro caminar, le hemos dejado los propósitos de los padres, los propósitos de la vida pasada, los dejamos atrás para andar en las cosas nuevas, de modo que en lugar de los padres serán los hijos. ¿Y qué es el futuro de ellos? ¿A quienes harás príncipes en toda la tierra? Reinarán con Cristo. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Por amor a Cristo, todo lo que era de ventaja del pasado lo dejamos atrás. Tenemos una nueva vida totalmente en Cristo Jesús. Él ahora es el Señor, como dice este salmo. Estudia este salmo para ver los votos de la novia. Reconoce a Cristo como su Señor y le adora. Por amor a Cristo, todo lo que era de ventaja lo dejamos atrás. El futuro es mucho más glorioso. Aquí hay una cosa que quisiera decir. Dios no nos manda dejar cosas solamente para dejar cosas. Nos manda dejar lo que es inferior para tener lo que es superior. El Señor dice, suelta la mano de estas cosas viejas, estas cosas de menos valor, suéltalas. Y toma lo que yo te ofrezco, una vida nueva, una vida en abundancia, que no tiene que ver con la vida, con el gozo, con el amor o lo que sea de la vida pasada. Todo en el reino de Dios es superior, es oro y no bronce. Eso es un buen estudio. Ese es un buen estudio, hermano mío. Nos está enseñando de las cosas superiores que Dios nos está ofreciendo. Si soltamos las cosas
que hemos tenido en el pasado, lo que hemos apreciado cuando no éramos cristianos, suéltalos. Y vamos a seguir a Cristo como Señor y dejar que Él nos esté conduciendo en sus caminos, los que son los mejores. En lugar de los padres serán tus hijos. El futuro es mucho más glorioso. Los mansos heredarán la tierra, reinarán con Cristo. En Apocalipsis 1 habla de que nos hizo Cristo, nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. Y reinarán con Él. Tendremos que ver algo, un evangelismo mundial en nuestros días. Vamos a ver enseguida más de eso. Quiero terminar el Salmo 45, es el versículo 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre. Este está hablando de lo que se hacen. La novia y el novio. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Que hagamos esos votos. Hermano mío, hermana mía, hagamos estos votos. Este voto. Haré perpetua la memoria de tu nombre en mi generación. En que estoy viviendo, glorificaré al Señor. Haré perpetua la memoria de tu nombre, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Es una obra eterna lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuántas veces lo he dicho? Lo que importa no es el éxito que puedan tener los cristianos o las iglesias. De que la gente están mirando, están diciendo, ¡ay, qué bonita iglesia! ¡Qué buenos los miembros! ¡Qué guapo! Son sus reuniones. ¡Ay, mire cuánta gente están asistiendo! No fija en estas palabras, hermano mío. Puede ser que Dios está bendiciendo, pero no te fijas en lo que está pasando en el momento. ¿En qué te fijas? En lo que anda sobre calles de oro. Lo que se hace por la eternidad, lo que no desaparece. Una cosa que aparece y desaparece. Cosas temporales. Iglesias pueden tener éxito sin la bendición de Dios, porque han hecho escudos de bronce. Seguimos con ese mismo pensamiento. Y no están tomando los escudos de oro. Tenemos que llevar los escudos de oro. Oro, lo que viene del cielo, lo que permanece para siempre. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Yo quiero estar involucrados con lo que es eterno. No me interesa si la gente ve lo que estoy haciendo ahora y están diciendo, ¡ay, qué bien! No, yo prefiero que Dios desde los cielos diga esto porque se está haciendo una obra eterna. ¿Qué de ti, hermano mío? ¿Qué de ti, hermana? Estoy hablando a personas que estén en la iglesia hoy, en el siglo 23. ¿Qué es nuestra meta? Bien, ahora, permíteme volver al versículo 16 y hablar un poco de eso.
pienso que tres cosas están conectadas en los últimos tiempos, relacionadas con la iglesia. Uno, estamos viendo las siete iglesias de Asia Menor como proféticas. He hablado sobre esto en el pasado, que son siete iglesias y no los nueve que existían en aquel entonces. Iglesias importantes, como es Colosa. Estamos hablando solamente de siete iglesias que Dios quiso usar como referencia a la iglesia de todas las épocas. Siete, perfecto, completo. Siete iglesias de Asia Menor, pero proféticamente. Y que cada uno es representado por un candelero, ¿verdad? Esto es simbólico. ¿Ve? Estamos viendo las cosas simbólicas para ver que son cosas proféticas, más allá de la actualidad del tiempo de Juan. Sí, eran iglesias literales, pero representaba algo profética. Yo digo que es la iglesia sobre todos los siglos, unidos en Cristo Jesús. Y he dicho que la iglesia de Laodicea es la última iglesia. Es en la cronología de Apocalipsis, capítulo 3, es el último, 14 hasta 22, de las iglesias. Y también es, en cuanto a su cumplimiento, la última iglesia que dominará últimamente. Acontecerá entonces la llamada de Cristo a los que están dentro de la iglesia. Quiero que abrimos de nuevo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el Amén. Cristo se presenta aquí. Jesús está hablando aquí. Al ángel, o sea, al mensajero de la iglesia en Laodicea. Juan escribe estas palabras a ellos. Y es lo que dice Jesús. Jesús se presenta como, he aquí el Amén. Se presenta como la palabra de confirmación con toda autoridad. He aquí el Amén, el testigo fiel, el que no mienta, el que no exagera, el que siempre habla las cosas como son, y verdadero. El principio de la creación de Dios, dice esto, el que estaba y el que hizo el mundo y la creación. Él fue el principio de la creación. No quiere decir el primero que fue creado, no te equivocas. Está diciendo, Él fue el principio de la creación en el sentido de que Él hizo nacer la creación. En sus manos estaba la creación desde su principio. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, aquí está la cosa. Aquí vamos a ver lo que piensa Laodicea de sí mismo. Un error, 100%, un error. Porque tú dices, lo que tú dices, no es cierto, está diciendo Cristo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Ha sido una obra mía. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Soy autosuficiente. Eso es lo que está diciendo la iglesia. Y no sabes. Ahora viene la verdad del testigo fiel y verdadero. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la verdad, hablado por el testigo fiel, el Amén.
Por tanto, yo te aconsejo, qué bien que Cristo tiene consejos aún para esta iglesia. Un remedio hay, si pueden escuchar su voz. Yo te aconsejo que de mí compres, de mí, oro otra vez, lo que es del cielo, no bronce. Echa fuera el bronce y busque el oro del cielo. Te aconsejo de mí compres, ¿ves? ¿Qué palabra? Oro. Refinado en fuego. Sea oro puro con todas las impurezas quitadas. Para que seas rico. Como tú quieres ser, como tú piensas que eres. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que él ha dicho que son desnudos. Y unge tus ojos con colirio. ¿No dijo que son ciegos? Sí. Oiga, otra vez, tú eres un desventurado, versículo 17, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay una manera de curar esas cosas, gracias a Dios. Pero viene del cielo, viene de Jesús. Descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se descubra. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, sigue diciendo Jesús, está hablando de la motivación, por qué dice lo que dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sabe por qué Jesús está corrigiendo la mentalidad de la iglesia en la Laodicea? ¿Que no es cierto lo que están pensando? ¿Sus opiniones no valen? ¿Por qué lo está reprendiendo? ¿Por qué él es duro? ¿Por qué él es estricto? Escucha, escucha. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es una obra de amor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tiene que haber un arrepentimiento. Es tan importante. Negar la vida y las cosas que hemos fabricado con nuestras manos. Soltar de ellos. Arrepentirnos, pues, de esas cosas. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo es importantísimo. ¿Cuál puerta? ¿A cuál puerta está? La puerta de la iglesia de Laodicea. Yo estoy a la puerta y ¿qué hace? Yo llamo. Ahora la cuestión es, lo digo de antemano, ¿quién pueda escuchar su voz? Porque la iglesia, la mayoría, no la escucha. Si alguno, ¿ves? Alguno, aunque sea uno. Si alguno oye, no hay una garantía de que todos van a escuchar, pero si alguno oye mi voz y actúa, abre la puerta. La promesa es, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, esta promesa, digo yo, es profética. Y creo que en el siglo XXI, Cristo está a la puerta de una iglesia que en muchas partes, no en todos, no todas las iglesias, le digo, pero la gran mayoría son apóstatas. No escuchan su voz. Tienen herramientas de bronce y no el oro del cielo. Pero si
respondemos, si podemos escuchar, porque muchos no escucharán. El que tiene oídos, que oiga, eso es lo que va a decir. Mira, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos tienen. Oídos del corazón, que puede escuchar la voz de Cristo llamando a la puerta de la iglesia, diciendo, me habéis dejado fuera, pero estoy llamando. Y si tú escuchas mi llamada, actúa. Actúa ahora. Abre la puerta. Pon en tu corazón la disposición de hacer la voluntad del Cristo expulsado. Abrázale. Él entrará. Entrará en tu vida, entrará en las personas, si es uno, o si es 100, o si es 1,000, o si es 1,000,000. Entrará a ellos y cenaré con ellos. Y habrá un movimiento del Espíritu para los que responden a esta llamada. Entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo habla al individuo, porque estas cosas se deciden individualmente. No importa en qué dirección va la iglesia, la Odisea. Tú no tienes que hacerte parte de ellos. Sepárate. Ve con Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien. Y acontecerá entonces la llamada de Cristo a los que están dentro de la iglesia. Lo primero que tendrá esta persona es que cenaré con él y él conmigo. ¿De qué habla eso? De la comunión con Cristo, de conocer a Cristo. En este consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, oró Cristo al Padre. Y a él que tú has enviado, primeramente la comunión, la relación, conocerle personalmente, conocer su voz. Fíjate qué ventaja es eso. Porque para las personas que no pueden escuchar, Cristo está, como ha dicho, pero no lo escuchan. ¿Cómo pueden responder si no pueden escuchar? Lo primero es la comunión con él. Decide en tu corazón, hermano y hermana. Decide en tu corazón conocer a Dios y conocerle bíblicamente. No según alguna revelación, un sueño que has tenido, una visión, no me importa qué sea, sino según las Escrituras, conocer el Dios de la Biblia, conocer su voz. Creo que los que respondieron a la voz de Cristo, quien está fuera de la iglesia de la Odisea, que cenará con él y él con ellos, lo harán dentro del segundo acontecimiento que hallamos en Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad, y escucha bien lo que está diciendo aquí. Mirad cómo el labrador espera que el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, es decir, toda la obra de Dios, aguardándolo con paciencia hasta que reciba que la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros esta misma paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué tiene que venir? La lluvia tardía. Yo creo, es mi convicción, que cuando Cristo aparece en la iglesia apóstata, llamando a los verdaderos que
tengan comunión con Él. Esta comunión acontecerá en una lluvia tardía. Un aguazo. Ah, no unas gotas, sino un aguacero tremendo sobre estas personas que responden a la voz de Cristo. La lluvia tardía prepara la siembra para la cosecha. En el clima de Israel era así. Tenían una lluvia tardía antes de la cosecha. Y bueno, nosotros debemos tomar nuestros ejemplos, las personas. He estado hablando de la comunidad de Galileos. Yo quiero que nosotros pongamos la vista otra vez en el libro de los Hechos y ver lo que hicieron los Galileos, que eran despreciados en su día. Lo que hicieron ellos llevando el Evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces. Yo estoy con ellos. Yo quiero estar con ellos. Hay algunos que están viendo los grandes hombres, según ellos, y sus doctrinas, que ellos preparan en su oficina caliente en el verano, en lugar de estar enfrente de la batalla. ¿Y qué nos van a enseñar si no han sido como el sargento que ha estado en el frente de la batalla y sabe lo que es la guerra, la batalla? La lluvia tardía acontecerá para la cosecha, como en el clima de Israel. Y diré esto y terminaré. Lo que acontecerá como resultado será el cumplimiento de Mateo 24 y 15. Vamos a hablar de esto en el siguiente programa. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hasta la próxima vez.